Muchas gracias, buenas tardes a todos, siendo las 14 horas con 56 minutos, le damos la bienvenida a la reunión número 70 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Obras Públicas. Le pido, secretario, tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Justificó. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez, justificó. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay de 10 de 16 ediles, por lo cual hay quórum. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum, se declara abierta esta sesión de comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Como siguiente punto del orden del día, tenemos lectura del orden del día. Adelante, secretario. Gracias, con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número EXP-01-221/2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita se autorice en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 705/2021/2024 de fecha 01 de junio del 2023, agregar en el punto segundo el fundamento legal para la realización de la obra ahí descrita, siendo la siguiente anotación. De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se autoriza a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y adjudicación correspondiente a la obra antes citada. Punto número 4, mediante el oficio número 1.3.195/2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 785.503.030 pesos con 34 centavos, moneda nacional, a 792.503.030 pesos con 34 centavos, moneda nacional, conforme a lo siguiente. Licencias, permisos y autorizaciones de giros con servicios de bebidas alcohólicas, 500.000 pesos, moneda nacional. Licencia de urbanización, 1.800.000 pesos, moneda nacional. Servicios exclusivos de camiones de aseo, 1.500.000 pesos. Formas y ediciones impresas, 1.800.000 pesos, moneda nacional. Multa, impuestos por tránsito municipal, 1.400.000 pesos, moneda nacional, siendo el total de 7.000.000 de pesos, moneda nacional. Asimismo, se autoriza la ampliación por la cantidad de 7.000.000 de pesos, moneda nacional, de la partida 241, productos minerales no metálicos, del proyecto 89, mantenimiento de vialidades y caminos rurales, con fuente de financiamiento 10.123, recursos fiscales 2023, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para el mantenimiento de vialidades en diversas calles de la cabecera municipal y las delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esta consideración del orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad.
Damos también la bienvenida a la comisión, al gerente de gabinete, José Luis Serna, al tesorero, Atanasio Ramírez Torres, y al director de Obras Públicas, José de Jesús Reyes, que están presentes. Gracias y bienvenidos. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 3, mediante el oficio número EXP-01-2021-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, solicita y se autorice en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 705-2021-2024, de fecha 1 de junio del 2023. Agregar en el punto segundo el fundamento legal para la realización de la obra, ahí descrita, siendo la siguiente anotación. De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución, supervisión y o adjudicación correspondiente a la obra antes citada. Es cuanto. Muchas gracias, secretario, para la exposición del punto. Me gustaría, si están de acuerdo, regidores, ceder el uso a la voz al director de Obras Públicas, José Jesús Reyes. ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, adelante, arquitecto. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos los regidores. Este punto de acuerdo ya se había aprobado en la sesión anterior de ayuntamiento. No pude asistir. Es para la reparación de la central camionera. Se aprobó solamente que hay que agregarle un apartado en donde se autoriza a la Dirección de Obras Públicas llevar el tema de la adjudicación y concurso y todo el tema de adjudicación de obra. Entonces, hizo falta ese párrafo para nosotros poder iniciar con el concurso de obra. Y sería la petición para poder realizar esta obra, que realmente también estamos apurados por las lluvias. Es la reparación de todas las láminas de la central camionera, del módulo. Muchas gracias, arquitecto. Faltaba agregar esta información. El punto ya se había aprobado en la sesión de ayuntamiento pasado. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 1.3.195-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 785.503.030.34 moneda nacional a 792.503.030.34, conforme a lo siguiente. Es cuanto. Muchas gracias, regidores. Bueno, bien la descripción de dónde son cada uno de los recursos que se propone para la ampliación de 7 millones de pesos. Cuando se mencionó la ampliación de los 7 millones de pesos, es para el tema a la partida 241, productos minerales no metálicos, del proyecto 89, mantenimiento de habilidades y caminos rurales, con fuente de financiamiento 10-123, recursos fiscales 2023, para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto, para que los 4 módulos que están trabajando actualmente en el municipio continúen trabajando. Estamos gastando algunos días o utilizando alrededor de 400 toneladas, ingeniero, o en promedio diarias. Por lo tanto, se acaba muy rápido el asfalto que estamos comprando, dado que son 4 módulos que están trabajando actualmente en la cabecera municipal. Por eso es el gasto tan rápido del asfalto que se compra. Pregunto, regidor, si alguien tiene alguna duda o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 5, puntos varios.
Gracias, no tenemos asuntos varios agendados. Punto número 6, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretarios. Siendo las 15 horas con 5 minutos del día 13 de junio del año 2023, se da por clausurada la comisión número 70 de Hacienda y Patrimonio Colegiada con Obras Públicas. Gracias y buenas tardes.